En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y su fe lo mismo. Además, como testigos de Dios resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, su fe no tiene sentido, siguen con sus pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tema de la resurrección de Cristo es importantísimo en nuestra vida. Él es el vencedor de la muerte y lo anunciamos así en el querigma, en el anuncio central de la vida de nosotros los cristianos. Nosotros en el credo decimos, creo en la resurrección. No creer en la resurrección nos deja mirando solamente a nuestro alrededor y nuestra naturaleza sin trascendencia, sin esperanza de vida nueva. Pero la resurrección de Cristo no nos lleva nunca a olvidarnos del compromiso que tenemos en la vida presente, de cuidar el medio ambiente, la casa común de que habla el Papa Francisco, de mirar a los hermanos, de progresar, de desarrollarnos integralmente como comunidades y como pueblos. La resurrección de Cristo nos compromete en todo lo presente, en todo lo que se realiza en la historia de hombres y mujeres y de comunidades, pero la resurrección de Cristo le abre a nuestra historia una puerta grande de esperanza, de vida nueva. A veces, como no logramos entender este misterio y como no logramos explicarlo en palabras, es decir, como no logramos dominarlo con nuestro lenguaje, entonces más fácil es negar la resurrección y decir que no es necesaria la resurrección y que no va a haber vida futura y que comamos y bebamos, que mañana moriremos porque lo nuestro es solamente horizontal, que lo nuestro es solamente lo presente. Si eso fuera así, dice San Pablo, seríamos los más desdichados del mundo, y nuestra fe no tendría sentido, y la misión de predicar tampoco tendría sentido. Y San Pablo termina diciendo, pero no, Cristo sí resucitó de entre los muertos, el primero de todos, y Él nos abre a nosotros el camino de la vida nueva. Posiblemente hayan pequeñas resurrecciones mientras llega la resurrección plena. Esas pequeñas resurrecciones son la transformación de nuestra vida, la renovación de nuestra existencia. Alguien que estaba muerto por el pecado, como dice el Evangelio de San Lucas, este hijo estaba muerto y ha resucitado. Estaba muerto no en el sepulcro, pero sí estaba muerto por su estilo de vida, muerto porque no tenía amor, muerto porque se había separado de su familia, se había separado de Dios y de los hermanos. Más de una persona puede estar muerta aunque camine, porque ha perdido totalmente el sentido de su existencia. Esas pequeñas resurrecciones, esas resurrecciones itinerantes, esas resurrecciones en camino, se dan en nuestra vida y en nuestra familia cuando Cristo venga a darle plenitud a la existencia del ser humano. De esta manera nosotros nos unimos en esperanza
a la resurrección plena de Cristo que nos llevará a la casa de Dios Padre. Salmo 16. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos a Jesús caminando. Va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. El Señor resucitado también sigue caminando. Va de pueblo en pueblo, de nación en nación, de continente en continente, de corazón a corazón. Va caminando por nuestras casas, por nuestros lugares de vida. El Señor sigue caminando, porque donde camina un bautizado, un hombre o una mujer que ha asumido el Evangelio en su vida y que ha recibido el Espíritu del Señor, hace caminar a Jesús con su estilo de vida. Es importante que Jesús siga caminando en nuestra realidad. Es importante que Jesús camine en la economía, en la política, en el deporte, en el estudio, en la investigación, en todos los ambientes donde haya un hombre o una mujer que ha puesto su corazón en Cristo, va a permitir que Cristo Jesús siga caminando. Y dice el evangelista Lucas en el capítulo 8 que Jesús iba caminando y predicando el Evangelio del Reino de Dios. El centro, el querigma de Jesús es el Reino de Dios. Y nosotros sabemos que ese reino es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor. Él está anunciando el reinado de Cristo en el corazón de hombres y mujeres. Ese es el anuncio que hace Jesucristo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, que Dios quiere reinar entre nosotros. Y llama la atención que Jesús no va caminando solo, no es un anunciador solitario, no es un predicador en la soledad. Así lo había hecho Juan Bautista. Él sí había anunciado en el desierto. Él sí era voz que clama en el desierto y vivía en la soledad. Pero Jesús va acompañado. Van los 12 y muchas mujeres y algunas que están siendo nombradas aquí en el capítulo 8 de San Lucas van acompañando a Jesús en esa predicación itinerante del Evangelio. Hoy pensamos en nuestras parroquias que están conformadas por hombres y mujeres. Hoy pensamos en nuestras comunidades parroquiales, en esas pequeñas comunidades que se están formando para conocer más al Señor y para seguirlo. Están conformadas por hombres y mujeres que ponen cada uno su condición humana al servicio de la unidad y del reino de Dios. Es que el reino de Dios incluye hombres y mujeres. Por eso la valoración de la mujer dentro de la iglesia. Por eso nosotros estamos llamados a darle a la mujer el puesto que se merece dentro de la iglesia, el puesto que el Señor quiere darle, no el que nosotros queremos darle, sino el que el Señor le ha dado. Ellas no hacen parte del grupo de los 12, pero están acompañando a Jesús y a los 12, María Magdalena, Juana y Susana. Como ellas, hay muchas en nuestras comunidades parroquiales que continúan acompañando la construcción del reino de Dios en medio de nuestros ambientes. Que el Señor bendiga a hombres y mujeres. Que el Señor nos acompañe en el caminar de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.